Calificación esta noche. Calificación. 8,5. Perfecto. El aplauso para este dúo 1407. Si les gustó con la palabra Lila. Y de inmediato nos vamos con el cuarto dúo de esta noche. Aplauso para recibir a Katy Egas y Sebastián El Zuco. ¿Cómo están? Muy bien, Yoli. Hola. Están realmente deslumbrantes, ¿ah? Full brillo esta noche. Sí, Yoli. Y también permíteme agradecer a mi querido Sakisili y a Cotopaxi entero que me ha estado apoyando mucho y a mi querida escuela en las Naciones Unidas, que quiero mandar un saludo para mi lindo director que me está apoyando mucho. Y muchas gracias. Te siento como que agitado. ¿Te has venido corriendo de algún lugar o qué pasó? No. No. Está emocionado. Eso se llama emoción. Pero emoción de estar frente al Ecuador entero. ¿Sabe cómo le voy a quitar tal vez eso? Porque la verdad estoy muy agradecida con todo el Ecuador. He estado visitando todo el oriente ecuatoriano. Estuvimos este fin de semana, bueno, y toda la semana, la verdad, gracias a mi lindo Ecuador. Por el Coca, estuvimos por Dayuma, por el Puyo. Y de verdad que el Cevitas, el Zuco, Katy Egas tiene un apoyo increíble. Le mandaron a saludar un montón de niñas al Zuco, déjeme decirle. Una de ellas me fue siguiendo y me dijo, salúdele al Zuquito de parte de Eliana. Sí, así bueno, muchas gracias, Eliana, por ese saludo. Pues un beso desde la distancia. Se puso como manzana. Todo rojito. Muy bien. Bueno, besos realmente al Ecuador entero por apoyar a Ídolos. Gracias, porque gracias a todos ustedes, pues somos todos los sábados líderes en sintonía. Y eso nos hace sentir súper, súper bien. Mi gracias. Querida Yuli, también quería agradecer, pues, este vestido que estoy puesta esta noche. Es gracias a Freedom Collection, allá en el Caracol. Así que muchísimas gracias para mi señora Jimenita Andrade y a su esposo, que se portan siempre lindo conmigo. Lindos, lindos de verdad. Muy bien, me encanta que estén apoyando siempre a todos nuestros artistas. Y así quiero estos aplausos para dejarnos en el escenario a Katy y al Zuquito. Ellos nos van a cantar una baladita de la década de los 70. Una balada de José José y se llama El Triste. Así que la mayor de las suertes. Triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti.
no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Excelente, 1407, si les gustó este dúo con la palabra Katy. Veamos, yo sé que a ustedes les encantó. Me encanta de verdad ese apoyo. Hasta acá los escucho gritar de emoción. Veamos entonces, ¿qué dice el voto secreto esta noche, Freddy? Bueno, muchas gracias. Sebastián, cada vez te afirmas más en el escenario. Yo noto todavía ciertos defectos pequeñitos que son muy corregibles en cuanto a la respiración, las notas graves, no llegas... te cuesta un poquito los graves. En las notas agudas no hay ningún problema. Trabaja un poquito más en eso. Pero me encantó la puesta en escena de esta noche. Sí, bueno, muchas gracias. Trabajaré mucho en todo lo que me dicen mi querido jurado para darles todo lo que ustedes quieren. Muy bien, esa es la manera. ¡Suena excelente ese voto secreto! Más adelante lo estaremos revelando. Mauricio, ¿qué tienes que decirles? Katy, Sebastián, buenas noches. Sebastián, en el final debía haber una modulación a la nota mayor, nada más. Una modulación a una nota mayor debía haber, porque termina en mayor el tema. Así es que ese, aunque parece un detalle, pero es algo muy importante. Calificación, por favor, Mauricio. 8,5, excelente. Esta noche hemos arrancado con los puntajes bien altos, ¿ah? Y se lo merece, por supuesto. Alberto. Bien, yo le recomendaría a don Sebastián Martínez que, aunque está con voz blanca y canta con su voz de niña, porque es una voz de niña, al final me hubiera gustado que él se fuera por encima de doña Katy. Me hubiera gustado muchísimo, o sea, como dice don Mauricio, que hubiera hecho una nota mayor y hubiera terminado usted en las notas más agudas. Y cuando llegue a los agudos, todo cantante tiene que redondear, aunque no les guste, aunque no le guste la ópera, es la única forma de llegar al agudo de una manera bien aceptable y bien afinada. No existe otra manera. La ópera lleva 500 años de antigüedad y no hay ningún cambio. Los seres humanos siguen siendo iguales, todavía no llegan extraterrestres. Pero igual mi calificación es esta. Entendimos, Alberto. Muy bien. 8,5. Perfecto, muy bien. Y nos vamos de inmediato con Brito. ¿Usted está de acuerdo con sus compañeros? La referencia a los extraterrestres como que me quedó un poco ahí en el aire, ¿no? Pero hago la referencia porque hay gente que canta como le da la gana y cree que las voces han cambiado en 500 años. Pero no me grite, Alberto, todo bien. Me grito porque me da la gana. Ahí está. ¡Ay, padre mía! ¡Qué carácter, Dios! Hasta que carácter llegó el día. Bueno, Katy, mi querido Sebastián, solamente, y yo entiendo que estaban buscando un punto de partida con la canción en un tono en el que las dos voces puedan encontrarse. Y eso, en los arranques de estrofa, te generó un problema para llegar afinadamente a las notas bajas. Me parece que eres un gran artista, pero estamos en un punto del concurso en que todo suma o resta. Solamente por eso mi calificación esta noche. Dale, Brito, a ver, te escuchamos. 8,5. Gracias. Esta noche el jurado se ha puesto de acuerdo, todos están calificando de la misma manera. ¿Han dormido juntos? No. No, 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 digo no. Yo, o sea... Está bien, todos tienen la misma apreciación, perfecto. Pero va a ser bien difícil entonces, ¿ah? Complicado. Está muy bien, muy complicado. El aplauso fuerte, 1407.